haciendo una reseña de lo que fueron estos más de 60 días de gestión, donde, bueno, arrancamos con mucha expectativa de lo que era algo totalmente nuevo para mí. Es mi primera vez que soy intendente de esta ciudad. Agradecido a una gente que, bueno, que confió en mí, que puso su voto de confianza en alguien que quiere cambiar esta ciudad de una vez por todas. Y bueno, no fue fácil arrancar con deudas, con un parque automotor destruido, con todo lo que corresponde para realizar la tarea de servicio que no estaba en funcionamiento. Entonces, bueno, de a poquito empezamos a ordenar, teníamos que ordenar todo, ordenar hasta el personal, que por ahí tuvimos que ir cambiándolo de lugar hasta tratar de a poquito ir estando a la altura de las circunstancias. Tuvimos que contratar mucho lo que es servicios, lo que sería camión y tractor y pala cargadora. Tuvimos la ayuda del gobierno provincial de Vialidad, que nos mandó una moto niveladora por 10 días para tratar de solucionar los problemas más grandes que teníamos con los caminos de tierra. Y bueno, todo a contrarreloj. Bueno, el tema del desmalezado creo que todavía no ha podido cumplir en 100% de lo que tendría que ser. Bueno, ahora recién estuvimos hablando para la compra de 6 motobobadañas más nuevas, porque en su momento hubo 25, cuando nosotros entramos en la gestión había 5 nada más, ahora reparamos unas 3 más, quedamos 8, así que bueno, ahora creo que con estas 6, 7 más que vamos a comprar nos va a ayudar. Pero bueno, no terminamos nunca de acomodar este pueblo que estaba muy abandonado, donde no se realizaron las tareas a tiempo, y bueno, nosotros con el mismo personal, que son aproximadamente 90 y pico personas que están en planta permanente, más alrededor de 100 contratados, que bueno, todos estos chicos contratados, el 9 de diciembre había que darle la baja. Nosotros hablamos con Menal, le dijimos que no, que seguíamos, nos hacíamos cargo de eso, comprometiéndonos un poquito con el gasto público, porque bueno, sigue siendo elevado a raíz de que tenemos mucho personal. Pero bueno, somos conscientes de que no hay fuente de trabajo en Justo Aráz, es por eso que también creamos una bolsa de trabajo para saber quiénes son los que necesitan trabajo, qué profesión tienen. Tenemos alrededor de 140 inscritos. La verdad, la realidad es justo ahora es preocupante en lo que es tarea laboral, porque hace falta mucho trabajo y hay gente que tiene trabajo y el sueldo es muy bajo, entre 2.000 y 3.000 pesos, que creo que de esa forma no se puede mantener una familia. Así que bueno, estamos trabajando, viajando todos los miércoles a San Luis, llevando proyectos de ideas para generar fuente de trabajo en esta ciudad. Estamos armando un proyecto muy lindo de un criadero de cerdo de alrededor de 1.000 madres, que eso generaría alrededor de 80 puestos de trabajo en forma directa, después lo que vendría en forma indirecta. Y bueno, a la gente de gobierno, al mismo gobernador, le gustó la idea, tal es así que me contactó automáticamente con el ministro del campo, donde bueno, demostramos hacia dónde queremos ir. También hemos estado hablando por el tema de una planta de tratamiento de residuos ahí en el basural, algo muy importante que también genera fuente de trabajo con un recurso como es la basura, que bueno, está siendo un problema a nivel mundial. Y bueno, también hemos estado firmando el convenio con todos los intendentes de la provincia, que bueno, nos pusimos de acuerdo con un pedido del gobernador que bueno, nos dio la oportunidad de que bueno, ahora ese 15% que viene de juicio que se le ganó a la nación, que se transforme directamente en obra. O sea, cada municipio va a pedir la obra que necesita, el gobierno la va a evaluar y la va a realizar directamente el gobierno. Bueno, nosotros en una primera instancia, porque fue algo muy rápido, lo tuvimos que hacer de un día para el otro, presentamos el proyecto de un lago artificial en la zona de Villa Salle, un proyecto turístico muy lindo para Justo Aráz, y creo que va a generar mucha fuente de trabajo y se va a conocer Justo Aráz en toda la región porque va a venir mucho turista. Así que bueno, después nos vamos a tener que reunir con la gente del Consejo Deliberante y dejarlos participar ellos con algún otro proyecto que tengan, porque también se puede evaluar. Nosotros pusimos este proyecto que, por lo que me dijo el ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich, fue el más grande que se presentó de todas las municipalidades. Es una obra muy grande, pero creo que era justo ahora la oportunidad para que justo ahora tenga algo nuevo y que se piense de manera el turismo, que creo que también va a generar mucha fuente de trabajo. También estamos trabajando con lo que es la zona franca. En su momento hubo un call center, de lo que son llamados 0800, donde había 80 operarios, ahora quedan nada más que 6. También tengo un reunido con la ministra Corbalán para ver si ponemos en marcha esa fuente de trabajo, donde creo que está más orientado a la mujer. Y justo ahora tenemos el problema, tenemos muchas madres solteras con 6, 7 hijos, y entonces bueno, nos preocupa mucho que esa familia pueda subsistir, y también estamos pensando a la vez de generarle trabajo a esa madre, ver de armar un jardín maternal para que puedan dejar sus hijos cuando van a trabajar. O sea, es todo algo que vamos hilvanando, que no termina nunca, pero bueno, creo que las ideas están. Hemos presentado también un pedido al ministro
Ministerio de Turismo y Cultura para, en lo que es la Isla de Servicio, abrir una oficina de turismo. Creo que es muy importante, es la entrada a San Luis, y bueno, justo ahora se beneficiaría también con fuente de trabajo. También queremos ver en ese mismo lugar que se pueda nuestros artesanos y toda la gente que fabrica regionales en Justo Aral tengan un lugar de venta y de exposición para sus productos. Así que bueno, nos estamos orientando hacia un Justo Aral diferente. Yo sé que por ahí la gente está muy ansiosa, está viendo que por ahí no son los resultados que esperaban, pero bueno, agarramos algo de muy muy abajo y bueno, la idea es que lo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo bien, estamos trabajando en lo que es deporte, en lo que es salud. También estoy yendo todos los miércoles al Ministerio de Salud, estamos trabajando encarecidamente con el tema de lo que es el equipo Rayo X, que bueno, por ahí se pensaba arreglar este, y bueno, ahora ya me determinaron que no más de 40 días va a estar el equipo nuevo. Yo les pedía que se arreglara este momentáneamente, pero me decían que es algo que se sigue rompiendo porque ya es obsoleto. Vamos a tener un equipo de Rayo X de última generación, un equipo digital, así que creo que bueno, vale la pena esperar. Yo sé que es muy importante, también estuve haciendo el pedido al Ministerio de Salud de tener un vehículo tipo un utilitario pequeño para lo que es el traslado de, bueno, de los pacientes que tienen que ser diálisis o alguna otra cosa que no necesiten llevarse en ambulancia, tener ese vehículo para el traslado, cosa de no tener que usar una ambulancia que bueno, realmente por ahí hace falta para algo urgente. Así que bueno, también se está viendo de que venga más personal al hospital. Estamos trabajando también en salud. Lo que pasa es que bueno, todo lleva su tiempo y el compromiso de nosotros es ir todos los miércoles a San Luis y bueno, ir viendo todos los trámites que estamos haciendo, si están cumpliendo o no y qué respuesta tenemos. Creo que es una forma de que la gente del gobierno vea que también nos interesa lo que estamos haciendo y no dejamos toda la deriva y esperamos que ellos vengan para acá. Tanto el gobernador también quiere que justo ahora despegue una vez por todas. Estuve escuchando mis proyectos y bueno, le gustó la idea de trabajar en conjunto con la provincia. Y bueno, el tema de la emergencia económica se dicta porque bueno, económicamente no está bien el municipio, estamos, como te decía, con mucho gasto, gasto público que es bastante alto. Y bueno, un problema muy, muy grande que tenemos es que la gente todavía debe mucho impuesto, solamente el 20% está pagando los impuestos. Y si pudiéramos triplicar, llegar al 60% que se pague el impuesto, mejoraría muchísimo el servicio. Así que encarecidamente le pido a la ciudadanía justo ahora que venga a visitarnos y trate de arreglar de qué forma nos puede pagar los impuestos, porque es la única forma que empezamos a pagar más, a comprar más maquinaria, podemos aumentar el sueldo de los contratados, que realmente tienen un sueldo muy bajo, es sabido eso, pero no podemos aumentarlo porque de la otra forma no le podríamos pagar, porque tenemos el gasto público muy comprometido con lo que es la coparticipación. Teníamos una deuda de 1,5 millones de pesos en la gestión anterior y están apareciendo algunas otras deudas que no las hemos reconocido ni está reconocida por la gestión anterior. Así que bueno, justo ahora se encontró en una situación difícil, pero bueno, se está mejorando día a día y bueno, vamos trabajando a un futuro de que Justo Aral vuelva a despegar de una vez por todas y sea lo que fue en su momento. Es la puerta de Cuyo, yo creo que está muy bien ubicada Justo Aral y bueno, la ciudadanía está esperando el cambio, por ahí está un poquito ansiosa, pero estamos trabajando para que eso suceda. También un poco comentarle al vecino que bueno, esta es una gestión totalmente transparente, que el dinero que va a poner acá en las arcas del municipio se va a ver reflejado en obras, en mejoras para el buen vivir. También tenemos el problema del agua, que bueno, eso de a poquito tenemos que ir viendo de dar una solución, pero bueno, todo pasa por lo económico. Yo los invito a que traten de venir a pagar los impuestos porque es una deuda grande que se tiene con este municipio y es la única forma de salir adelante. Y bueno, también que participen en el crecimiento, donde cuidemos el tema de la basura. Yo veía ayer acá en la municipal, ahí en la peatonal, cómo la gente por ahí tira la basura en cualquier lado, no lo tiran los cestos. También un poquito estamos hablando con el tema del transporte pesado, nos hemos empezado a reunir para ver de sacarlo del pueblo, de qué forma también con ellos, que son los partícipes, de qué forma le podemos dar la mejor solución posible para bueno, tratar de no destruir nuestro pavimento, no encontrar colas de camiones parados en las calles, que creo que tampoco no es bueno y no se ve en ninguna ciudad. También bueno, vamos a hacer mucho hincapié en el tema del tránsito, con el tema de las motos. Yo creo que bueno, falta ahí afinar un poquito la puntería porque se anda sin casco, se anda sin luz. Yo creo que Dios nos está protegiendo, pero no sé hasta cuándo. Así que bueno, en ese sentido ya le hemos dado como una vacación a mis colegas motociclistas y bueno, de ahora en adelante vamos a poner mano dura y se va a tener que usar el casco. Es una cosa que se tiene que usar el casco, las motos, el tema de los escapes libres. Tenemos que respetar a nuestros vecinos.
Y bueno, fundamental también, yo veo motos que andan sin luz, alta velocidad. Bueno, yo creo que tenemos que civilizarnos un poquito con lo que es el tránsito y bueno, de esa manera podemos circular libremente por nuestra ciudad. Por suerte el tema de los perros que estaban aquí en la municipalidad se termina, ¿no? Sí, se ha ido acomodando, no se ha solucionado en todo porque estamos viendo de alguna quinta, algún lugar donde poder dejarlo, estamos trabajando con los proteccionistas. Sí, es un tema preocupante el tema de los perros, donde bueno, los dueños por ahí los largan en la calle y bueno, hay perros de raza muy, muy peligrosa, que también eso queremos ver, en su momento hacer un registro de los perros que hay, de las razas que hay y bueno, que el dueño firme como un acta de compromiso que es el responsable en caso que haya alguna mordedura de esos perros que yo creo que no pueden estar sueltos en la vía pública. Muchísimas gracias, señor Intendente. Bueno, gracias y agradecerle a este pueblo tan lindo que bueno, que me ha dado la posibilidad de estar acá, quiero trabajar por este pueblo, un pueblo que es pujante y la gente está esperanzada. Así que lo único que le pido es que colaboren con el crecimiento. La campaña política por ahí algunos ya la han arrancado, yo en el caso mío no pienso postularme, voy a aceptar peronista, radical, cualquiera que venga por el progreso justo ahora, yo creo que van a tener que esperar 4 años esta gestión y bueno, más adelante se verá quién es el próximo intendente. Yo creo que ahora no hay que poner palo a la rueda y el que quiera venir a hacer política de manera sana que venga, que se incorpore a este equipo de trabajo, que acá no hay ningún celo político, no se está tratando de ganar votos, simplemente se trata de levantar el pueblo adelante, llevarlo adelante y no tener ese celo político que por ahí mucho dividió al pueblo. Tenemos que unirnos y trabajar todos juntos. El que venga a hacer política, que venga con los brazos abiertos, lo vamos a estar esperando. Y bueno, el día de mañana podrá ser el próximo intendente, yo no tengo ningún problema. Simplemente quiero trabajar 4 años por esta ciudad y después darle el mandato a alguien que quiera trabajar por el pueblo, como lo estoy haciendo yo. Nada más que eso. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.